Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Jebus y hoy estaremos hablando de la noticia impactante a nivel mundial, que es Nike y Neymar, después de 15 años de trayectoria, se separan. Así que vamos con el video. Sigue para Neymar después de 15 años con la marca Nike. Neymar y Nike se separaron después de 15 años, poniendo fin a uno de los acuerdos de patrocinio más destacados de la última década. Esto fue confirmado por Josh Benedek, uno de los portadores de Nike, en un correo electrónico a la AFP el día sábado. Puedo confirmar que Neymar ya no es atleta de Nike, escribió Benedek. Como informa Yahoo y otros varios medios, Puma está en conversaciones de fichar a Neymar, aunque el gigante alemán de ropa deportiva no ha comentado oficialmente sobre sus rumores. Si esas conversaciones se concretan, Neymar se convertirá en el nuevo rostro del fútbol en Puma. Neymar había firmado con Nike desde que tenía 13 años y todavía jugaba en Brasil. En los últimos años, Neymar se ha convertido en una de las caras de fútbol Nike, así como un activo importante en la colaboración continua de Jordan Brand con el club de Neymar, el Paris Saint-Germain. Los informes son contradictorios. Sin embargo, se cree que el representante de Neymar y Nike no pudieron llegar a un acuerdo financiero con respecto a una posible extensión de su acuerdo de patrocinio actual. Como tal, el acuerdo de Neymar con Nike finalizará el 1 de septiembre del 2020, aunque aparentemente se suponía que estaría vigente hasta el 2022. Puma ha hecho un impulso más concentrado en el fútbol durante las últimas temporadas, firmando al Manchester City, al AC Milan y en sus listas de equipos patrocinados. También hubo rumores de principios de este año de que Puma había estado en conversaciones para la firma de Raheem Sterling de la ciudad con un acuerdo de patrocinio, aunque todavía no se ha dado oficial. Estén atentos a las próximas actualizaciones de esta historia en desarrollo. Ahora hablaremos sobre las posibles botas que estará utilizando este astro brasileño. En el apartado estrictamente deportivo, y aunque no se sabe con exactitud, se puede predecir qué botas de la marca del felino usará el astro brasileño. Si con Nike usó las Mercurial Vapor, que son sinónimos de velocidad y agilidad, entonces con Puma es obvio que probará las Ultra 1.1. Este modelo fue lanzado hace muy poco, lo usan los jugadores como Antoine Griezmann y Sergio "El Kun" Agüero. Y se caracteriza por ser súper liviano y veloz, exactamente lo que usa Neymar. Estas Ultra 1.1 son una de las botas más livianas del mundo, fabricadas en una sola pieza superior y hechas de material llamado PEVA Speed Unit. PEVA Speed Unit. Estas botas poseen un diseño de suela partida inspirado en el ADN del calzado del running de Puma para ráfagas rápidas de velocidad. La placa de la suela combinada sutiles con picos es la parte delantera y los tacos en forma de V configurados para una proporción de velocidad inigualable. Si Neymar se une a Puma, este sería el calzado más apropiado para él, seguramente con una primera edición personalizada con su nombre y diseño que traería buenas ventas. A ver, pensemos una cosa, si Neymar realmente anuncia su salida el día de hoy, 1 de septiembre, es un verdadero terremoto que afectará el marketing deportivo global.
¿Cómo imaginar a Messi sin Adidas, CR7 sin Nike, Sisu sin sus Predator, Toni Kroos sin sus Adipure? Para Neymar, pronto podría estar sin Nike. ¿Qué piensan ustedes sobre la retirada o la separación de Nike con la estrella brasileña del Paris Saint-Germain, que les ha dado tantas ventas, tanto como la colección que sacaron con Jordan, como sus ediciones especiales? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jesús y nos vemos en una próxima, amigos.